asado grueso que es, de frijoles, hornear arroz, chile, poquito de verde, quesadillas, a subir bien. Corre mariscos. Cóctel de camarón. ¿Qué es? Pulpo, cóctel de pulpo. ¿No? Empezando. Mira una machubirria. Amante. Adiós. Pero no vamos a pintar ahí, pinta en el papel. El camarón, cóctel de pulpo. Mira. Tostada de pulpo. Pintas. Aquí todo chicken. ¿Qué es lo que pediste? Taco de birria con tortilla recién hecha, que no me va a acabar. Señor papi, mira, mamá, mande. Se como pipí. Iu, pepino. ¿Cómo se llama esa tuya? ¿Cómo se llama esa? Mamá. La culichi. Mamá. Sí. Ana, y un está... pepino, guau, lo mío es una guasabeña. Oye, no. Ahorita venimos a Walmart, vamos a comprar unas cosas del mandado, porque pues no tenemos nada ahorita en la casa. Entonces vamos aquí al Walmart. Sergio, ¿dónde viene? Allá viene atrás. No hay carritos, vamos. Viste uno. Vamos a comprar unas cosas de útiles. Nomás como lo que necesites para los primeros días. ¿Qué son? ¿Lapiceros? ¿Son lapiceros? ¿Y para qué quiere? Oh, no, yo uso son lapices. De colores. Yo uso lápices como... ¿De esos irán a pedir a Teo? Es que no sé. ¿Pede que uno? No, pues me voy a esperar yo mejor para él. A ver qué me pide. Aquí tienen la lista de las escuelas. Pero no son de nosotros. No, este es de Jerjo. Briona. Sí, pero por ahí tiene que estar la de allá. ¿De estos no necesitas? Me llevaré una. Sí, pues nomás o más o menos lo sí. Que tú sepas. ¿Cómo te van a, le van a dar la lista después? Acá hay más planner. Mira, este es el planner de estudiantes, mira. Este también está bonito. Hay grises también. Aquel también es diferente, aquel negro. Todavía comience más ese más. Es lo mismo que este otro. Ese es el congelador, ¿verdad? Sí, este de abajo, sí. Y ese es como para tenerlo más frío, ¿no? Sí. Como para las sodas. Sí. Yo creo que es igual como estas, que tiene la... Que tienen esta. Es nomás poner en otra puerta para esto. Oh, sí. Que como para los el yogur y todo eso, ¿no? Yo he visto que muchos tienen así, pero como el yogur de los niños, sí, todo eso, sí. Ajá. Como el queso, algo así. Uh-huh. Y esto está más chiquito porque está en la casa, ¿no? Sí. Esos son el tamaño que es de las chiquitas, pero son de tres puertas. So, tienen un poquito más espacio. ¿Cuál te gusta más? Pero este tiene para el agua, ¿no? Sí, pues es que este te va a dar la agua helada. El hielo. Y este no se llena abajo. No, ese es para poner todas las cosas heladas. Y el otro sí te hace. Ajá. No está mejor el del que hace hielo. Sí, es que esa es la máquina y aquí sale y cuando lo dejo pensando tú vas saliendo. Más que este pues te quita. Bueno, el día de hoy es día... de las inscripciones de las escuelas. Ahorita vengo aquí a la escuela de Tadeo
a ver si lo van a admitir o no, porque quedaron que me iban a hablar lo que fue junio o julio y no me hablaron, entonces voy a checar a ver si me lo van a admitir al fin. Ya fuimos a la escuela de Tadeo y le dijeron a mi mamá que ya no había cupo, pero que le iban a hablar a ver si otra maestra sí tenía cupo. Bueno, ya salimos de aquí de la escuela de Ivón. ¿Más duramos que media hora? Sí. Media hora entre unos papeles que tienen que llenar, pagar las clases y todo eso, computadoras. Y duramos media hora adentro. Ahorita nada más nos dijeron que el día 6 a las 6 de la tarde van a abrir como para que vengan a ver lo de los salones, las clases, los horarios de las clases. Entonces hasta el día 6 vamos a tener que regresar a las 6 de la tarde. Pues ahorita nomás ya voy de pasada al Dólar, voy a ir a agarrar unas aguas, que no tengo aguas de botellita en la casa, y pues ya, nos vamos ahorita para la casa. Puros de 32. El día de hoy, ahorita ya van a ser las 10, faltan 9. Estoy haciendo lo que es cociendo una carne de puerco para hacer un chile rojo, un chile colorado. Ya se ve poquito mejor ahí. Acabo de quitarle la semilla a lo que es el chile colorado. Aquí lo tengo en una artilla. Ahorita lo estaba aquí enjuagando también, porque traía como tierra, entonces lo estoy enjuagando para ponerlo a cocer. Y aquí tengo cociendo lo que es ya la carne de puerco para hacer el chile. Y luego aquí estaba cociendo lo que es jamaica, para un agua de jamaica. Hoy estoy empezando temprano a hacer la comida, porque hoy, como hoy descansó Sergio del trabajo, y luego aquí enfrente queremos hacer un techito así como el que hicimos acá atrás, para cuando llueve y todo eso, para que no caiga el agua. Les enseño. Miren, de ahí hasta acá, pues aquí donde topa todo esto, se le va a hacer techo, porque cuando llueve pues cae el agua de todo lo que es aquí, y lo que hay de acá, de ese pico, cae mucha agua. Entonces ayer lo que hicieron, le quitaron el día de ayer, le quitaron todo el plástico, un plástico blanco que tenía aquí. Y luego ayer en la tarde empezaron a hacer lo que fueron los hoyos. Ahí va un hoyo, acá están haciendo otro, y acá se está haciendo otro para poner así postes como estos, para detener lo que es el techo. Ahorita ya vino lo que fue el Siri a checar que tuviera lo que es la profundidad del hoyo que se requiere para poder poner el poste. Y pues sí, entonces ellos estaban trabajando allá afuera. Yo voy a hacer comida, les digo, ya van a ser las 10. Empezaron temprano, como ahí enfrente pega mucho el sol, está muy fuerte el calor. Entonces mientras ellos están ahí trabajando, yo voy a hacer acá comida. Tengo un arroz que me quedó también, lo voy a calentar, voy a guisar frijoles. Y es lo que voy a hacer
ahorita de comida. Voy a poner a lavar lo que es la licuadora. Ya le eché jabón, poquita agua y le pongo un chorrito de vinagre para lavarla. Voy a enjuagarla nada más. Bueno, ahorita voy a hacer tantitas tortillas de maíz para comer. Aquí tengo ya la masa seca. En esta cacerolita, que es como un platito de barro, le puse este limpiado para poner las tortillas. Entonces voy a empezar a hacerlas.